tal? Muy buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Chávez, especialista en tecnologías educativas. Y sean ustedes bienvenidos a un programa más de los Viernes Tecnológicos con Ojel 07. ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ha sido una bonita semana. Ha sido una semana con muchas sorpresas, con muchas cosas. Espero que les haya ido tan bien. Y ahora estamos a punto de iniciar. No sin antes, como siempre, agradecer el auspicio de la directora del Ojel 07, la magíster Gloria María Saldaña Usco, y la jefa del área de AGEBRE, magíster Marilu Zárate Solano. Si no fuera, como siempre, por su gentil auspicio, no estaríamos con ustedes. Bien, amigos, espero que todos estemos listos para aprender unas pequeñas cositas para lo que es este programa, que para mí es uno muy, muy bueno, que me sorprende siempre y que tiene muchas cosas por explotar, por hacer, por aprender, que es el Microsoft Excel. ¿Quién no ha tocado, quién no ha manejado el Microsoft Excel en algún momento? Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con este famoso programa. Primero voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder trabajar con ustedes tranquilamente. Vamos a ver. Ups, a ver, ahora sí. Acá estamos. Estamos compartiendo la pantalla para poder trabajar. Y yo voy a abrir este programa llamado Microsoft Excel. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos a abrir una hoja nueva. Acá está. Muy bien, acá tenemos. Ustedes, como sabrán, el Excel es un programa denominado una hoja de cálculo. ¿Esto qué significa? A diferencia de los otros programas que vienen en esta suite de Microsoft, suite quiere decir conjunto de programas de oficina, un suite office, conjunto de programas para oficina. Entonces, en el cual tenemos el Microsoft Word, tenemos el Microsoft PowerPoint, entre los más conocidos, ¿no? Y el Excel es otro de los más conocidos o de los programas más utilizados a todo nivel, desde el nivel básico para hacer algunos cálculos, algunas gráficas, algunos formatos, hasta el nivel más avanzado para hacer análisis de información, procedimientos para macros, programación, llegar a hacer sistemas y demás. Entonces, al ser una de las herramientas tan poderosas, también a veces es un tanto difícil o, digamos, a veces uno siente un poco de preocupación al tratar de pensar que el Excel es muy complejo y en realidad no lo es. Tenemos ahora, como ustedes pueden ver, voy a plantear la pantalla, este es el programa Excel, el cual cuenta, como ustedes pueden ver dentro de su formato, con un conjunto de celdas. Todo esto que ven ustedes acá son celdas. Tenemos celdas hacia abajo, hacia arriba. ¿Y cómo se puede identificar estas celdas? Esto que está aquí, este cuadrito pequeño, es una celda. Todo uno es una celda. ¿Cómo se puede identificar? Tenemos filas y tenemos columnas. Muy bien. Esto básicamente para tener una pequeña introducción, yo estoy seguro que ustedes entenderán que en una sola hora no vamos a poder trabajar todo el Excel, solamente para hacer una pequeña introducción y mostrarles algunas cosas interesantes que probablemente les vayan a ayudar o a facilitar o tal vez vayan a tener seguramente en su momento la necesidad de aprender o saber cómo se desarrolla en este programa tan, tan interesante como es el Microsoft Excel. Entonces, bien, yo quiero ahora mostrarles un poquito de cada una de las celdas, poder escribir algún dato, ustedes pueden digitar algún dato. Y a estos datos se les puede dar formatos, independientemente de cada una de las columnas. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que me permite dar fondos. Yo puedo elegir colores y demás. Muy bien, esa parte ustedes la manejan. Puedo cambiar, esto es para el color de la letra.
Y esto para el color de fondo. Claro, tiene que ser un fondo que vaya adecuado a las letras, ¿no? Para que no sea, que sea fácil de detectar, que sea fácil de ver. Por ejemplo, vamos a poner blanco. La letra negra, fondo, ya está. Entonces, ¿qué vamos a aprender o vamos a hacer el día de hoy? Primero vamos a aprender a hacer algunas cosas básicas y vamos a ver algunas funciones que les van a ayudar, probablemente les vayan a salvar la vida. Y al último vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una tabla dinámica. Y me van a preguntar qué es una tabla dinámica y yo les voy a explicar en su momento. Entonces, además, el día de hoy tenemos una información muy importante para ustedes, el cual es la apertura de un curso de Excel para docentes, brindado por el Instituto Peruano de Negocios, que también les voy a compartir la información en un momento más, y que es el curso es gratuito, totalmente gratis. Entonces, el curso empieza mañana, pero todavía las inscripciones se van a extender un poquito más a pedido de nosotros para poder que ustedes puedan inscribirse. Les voy a dar toda la información, no se preocupen el día de hoy. En un momento más vamos a iniciar, primero para que ustedes vean cómo es el programa Excel y los que tengan más ganas de aprender, podrán inscribirse seguramente en el curso o aprender otros más. Y si es que tienen alguna duda al respecto, vuelvo a repetirles que nuestro correo es viernestecnologicos@ugel07.gob.pe. Voy a hacer un poquito más grande. Pero automáticamente lo tenemos aquí. Acá podemos agrandar la letra, por ejemplo. Miren, acá está. Ahí lo tienen. Pueden escribirnos ahí si es que tienen algunas otras consultas para poder nosotros absolverlas, ya sea dentro del programa o directamente a través del correo electrónico. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a borrar esto de acá. Tan simple como posicionarse y poner un delete. Como pueden ver, las celdas pueden agrandarse o reducirse, tanto sea por su ancho como por su largo. Entonces, es fácil hacer formatos aquí. Antes se hacían formatos de libretas y otros temas más. El CIAGIE trabaja con. Para que ustedes conocen el CIAGIE, trabaja con formatos de Excel para poder exportar la información. Muchos sistemas trabajan con el Excel para poder importar, exportar la información e importarla también. Muy bien, por ejemplo, para esto vamos a abrir otro archivito. Nuestro primer ejemplo lo tenemos acá. Acá está. Vamos a ver. Vamos a ver una función básica que ustedes seguramente la van a poder utilizar. Si tuviéramos una lista de personas, estudiantes, por ejemplo, vamos a tener una lista de estudiantes. Le voy a formato, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se puede dar formato. Selecciono, voy aquí a la opción bordes. Acá selecciono que estén todos mis bordes y ya le estoy dando un poco de formato. Ya, pero imagínense que yo quisiera, por ejemplo, que todos mi texto esté en mayúsculas. Yo estoy haciendo la prueba con 17 datos. 17 datos. Pero puede ser que yo tenga una lista mucho más grande. Y yo necesito que todo esto esté en mayúscula. Para eso existe una función llamada mayús. Es igual. Mayús. Acá está. MAUSC. Mayús y las C más. Automáticamente, cuando yo presiono, vamos a repetirlo. Para poder yo utilizar las funciones, eso me había olvidado, utilizamos el símbolo igual. Después coloco la función. Mayús, hago doble clic, se apertura un paréntesis y dentro yo voy a colocar un texto. Si yo coloco, por ejemplo, el siguiente texto y cierro el paréntesis, yo le estoy diciendo de que todo lo que esté dentro de este
contenido de este paréntesis lo convierte en mayúscula. Luego voy a presionar Enter y como pueden ver, todo lo que estaba dentro lo convirtió en mayúscula. Puedo poner otra cosa más, pues, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre. Enter. Lo convierte en mayúscula. Muy bien. Yo también al mismo tiempo puedo hacer lo siguiente. Yo al mismo tiempo puedo decirle, yo no quiero que conviertas este texto en mayúscula, yo quiero que conviertas el texto de esta celda en mayúscula. ¿Y esta celda cómo se llama? ¿Cómo yo ubico esta celda? Por la intersección de su fila con su columna. Las que están con letras hacia abajo, paraditas, verticales, son columnas. Y las que están horizontales con números son filas. Entonces, fila 2, columna A. Entonces, yo quiero que me pongas en mayúscula. Yo ya no pongo ningún texto y le digo, la fila 2, puedo hacer clic acá incluso, con la columna A, fila 2. Enter. Como pueden ver, el contenido me lo ha convertido en mayúscula. Ahora bien, yo puedo estar probablemente digitando la siguiente fila, lo mismo, mayúscula, esto es igual a mayúscula del texto de la izquierda. Cierro ventana, o perdón, cierro paréntesis, enter y ya lo convierte. Pero muchos me dirán, pero esto va a ser bastante tedioso, muy largo. Lo que pueden hacer es posicionarse en la celda donde ya se encuentra la fórmula que yo quiero utilizar y copiarla hacia abajo. Puede ser control C, como ustedes ya conocen las teclas control C, me posiciono y le pongo control V o control B. Y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Detecta el comando y aumenta una fila a la que yo estaba posicionado. Puedo hacer lo mismo para el siguiente, control C, control V. O puedo hacer también lo siguiente, control C y selecciono todo lo que voy a copiar, control V. Y automáticamente, como pueden ver, me copia todos los contenidos. Otra opción de copiado, que también es bastante rápido para aquellos que manejan bastante el mouse, es una vez que yo tenga ya mi celda, lo que hago es ir en esta parte de este puntito que está acá abajo, en este puntito que se encuentra acá abajo, hacerle clic y bajarlo hacia abajo. Sin soltar. Y pego. Otra vez lo hacemos. Me posiciono en la celda, voy a este cuadradito, este puntito, hago clic y sin soltar lo bajo. Y me va a permitir copiar. Muy bien, eso pueden convertir en mayúsculas. Tenemos una función que me permite convertir todo en minúsculas. Minúsculas. Yo selecciono el texto igual. Este texto lo quiero convertir todo en minúscula. Y ahí está. Todo en minúscula. Igualito, lo selecciono, hago clic y copio hacia abajo para que se copie la misma fórmula y copie todos los nombres y los convierte en minúscula. Estas son funciones que ustedes seguramente las han trabajado. Pero ahora me dirán, pero esto bueno, ya sí, yo lo puedo digitar, lo puedo copiar, yo ya tengo la lista. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran que todo esto, te dicen, quiero separarlo por, como ustedes pueden ver, está el apellido materno, el paterno, perdón, el materno y el nombre. Yo quiero separarlo uno por uno por uno. Por ejemplo, ya, vamos a cerrar, voy a borrar esto. Yo quiero separarlo uno por uno por uno. ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? No hay un comando que te separe, salvo que tú le dijeras que, y bueno, sí existen comandos que pueden extraer parte de textos, pero necesitarían cierta gradualidad de la fórmula. Yo les recomiendo lo siguiente, por ejemplo, si quieren ustedes separar, yo quiero separarlo, vamos a copiarlo acá para no malograr el nombre primero. Lo voy a copiar acá. Vamos a ponerle verdecito para diferenciarlo. Y acá yo voy a ponerle apellido paterno
acá le pongo apellido materno y acá nombre. Muy bien. Muy bien, ahí está. Otra cosa más también que pueden hacer es, por ejemplo, me posiciono aquí y como ustedes pueden ver, yo ya quiero copiar el mismo formato. Para no estar uno por uno haciéndolo, lo que puedo hacer es seleccionar y voy donde está esta brochita acá en esta parte, hago clic y selecciono los dos siguientes, lo suelto y automáticamente se copia el mismo formato sin ningún problema. Voy a ayudarles en un momento cuando quieran copiar formato, lo hacen. ¿Cómo lo he hecho? Otra vez copio, me pongo encima de lo que quiero copiar, no el texto, o sea, no va a copiar el contenido, sino va a copiar el formato. Entonces vamos a hacer clic en lo que es esta brochita que está por aquí y vamos a pegarlo acá. Entonces vamos a ahora a pegarlo. Muy bien, volvamos a lo que queremos hacer. Yo quiero separar los nombres y que todos se queden acá. Puedo optar por pegarlo y copiarlo uno por uno cuando eres bastante rápido, pero si fueran más nombres, como que sería un poco complicado. Otra opción que nosotros vamos a tener, y yo les recomiendo, es que se posicionan en el apellido paterno. Muy bien. Y vamos a ir aquí donde dice datos. ¿Sí? Donde dice datos. Y acá vamos a utilizar una función o una herramienta. Se llama texto en columnas, que está aquí. Mírenla. Texto en columnas. Voy a hacer clic en él. Y acá me dice, ¿quieres convertir en columnas el contenido de esta celda? Pero te da dos opciones. Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Eso quiere decir que si están alineados todos los campos, todo el contenido, y separados con un espacio. Entonces le dices sí. Muy bien. Entonces le pones siguiente. Y después te va a decir, como ha detectado que hay un espacio, va a repartir todo lo que esté en medio, lo va a repartir cada uno. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y le pones siguiente. Y listo. Acá ya está diciendo cómo lo va a repartir. Y le pones finalizar. Y como ven, automáticamente me ha convertido todo separado por su apellido paterno, materno, su nombre. Esto, a diferencia de aplicarlo por uno, es muy diferente cuando quieres aplicarlo por varios. Van a seleccionar todos sus nombres y vamos a intentar hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a intentar hacer lo mismo. Texto en columnas. Hago clic. Y acá ya se va de seleccionar el primerito que dice delimitados. ¿Por qué? Porque está seleccionando varias celdas. Cuando es una sola celda, se activa este. Miren, vamos a activar este y vamos a ver qué pasa. Acá miren cómo están las cosas acá abajo. Siguiente. No me lo está detectando. Si ven, no hay líneas que me detecte y me diga que va a interrumpirlo. Entonces, no lo está detectando. Cuando es uno solo, pueden utilizar el de abajo. Cuando son varios, 100, 50, 20, 30, 200, 1000, pueden utilizar esta opción que dice delimitados. Delimitados. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Le estás diciendo al programa, al Excel, que todo el contenido está con un límite. Hay una delimitación en ese contenido. Siguiente. Y acá yo le voy a decir cuál es la delimitación. Están separados, por ejemplo, yo está, por defecto está por espacio. Pero probablemente ustedes lo pueden encontrar así. Entonces, acá no separa nada igual. Entonces, tú tienes que buscar cuál es la separación que hay entre ellos. Como ustedes saben, hay un espacio entre ellos. Entonces, yo escojo el que dice espacio. Desactivo este y miren, automáticamente ya me reconoció y lo separó. Le pongo siguiente. Ya está listo para hacer el corte y le pongo finalizar. Y automáticamente me ha separado la lista nombre por nombre. De esa manera, hay veces que ustedes tienen las listas con un nombre completo y tienen que separarlas por apellidos. Esta es una forma bastante sencilla. Hay otras formas que intervienen a fórmulas, pero
Esta es una de las más sencillas que yo podría mostrarles. Espero que esto les haya ayudado. Vamos a ver otros temas. Vamos a ir revisando también las redes sociales. Siempre, como siempre, nosotros estamos con nuestros amigos. Las redes sociales vamos a compartir. A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Quién está conectado? Sabemos que nosotros, ustedes siempre fieles a la señal de los viernes tecnológicos. Vamos a ver. Veamos, no hay ningún comentario. Muy bien, no hay ningún problema. Estamos aquí atentos. Vamos a continuar. Si es que tienen alguna consulta, la pueden hacer por el WhatsApp, por el chat del Facebook. ¿Ya? Vamos a otra opción. Vamos a ver por acá. Aquí, por ejemplo, imagínense que yo tengo una lista. Miren, por ejemplo, acá yo tengo una lista. Esta vamos a utilizar otras fórmulas. Y yo tengo aquí una lista de estudiantes. Como les dije, pueden ser, miren, acá tengo una lista con 35 estudiantes. Y me han dado las respuestas de los exámenes. Han tomado unos exámenes y todo está acá configurado, lo que han respondido cada uno de ellos. Yo tengo que calificar las respuestas de cada uno de los exámenes. ¿Ya? Esto es un examen, por ejemplo, de matemática y ha habido respuestas de cada uno de ellos. Puede haber, algunos no han respondido. Los que están en blanco quiere decir que no respondieron. Este alumno, por ejemplo, no respondió nada, probablemente no vino o no rindió el examen, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle un pequeño formatito para que se vea más bonito. Lo selecciono todo. Hasta acá. Y lo voy a poner. Recuerden que en inicio, en esta opción que dice todos los bordes, me permite abarcar todos los bordes. Al mismo tiempo, tengo otras herramientas que me permiten centrar. Hago clic y se centra todo el contenido de las celdas. Ahora bien. Imagínense que yo tengo que calificar las respuestas de todos estos 35 alumnos. Y como siempre les digo, pueden ser más. Pueden ser 40, 50, 100, 200. Por eso que existe el Excel, para poder facilitarnos la vida. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, poner la clave de respuestas. Yo sé que la pregunta 1, la respuesta es 20. De la pregunta 2, la respuesta vamos a decir que es 5. De la pregunta 3, la respuesta es 87. De la pregunta 4, la respuesta es, vamos a poner que es 6. De la pregunta 5, la respuesta es 30. De la pregunta 6, la respuesta va a ser 10. Vamos a poner que sea 10. De la respuesta 7, también la respuesta es 10. Y de la pregunta 8, la respuesta va a ser 6. Vamos a poner que 6, ya está. Por decir, pueden cambiarse. ¿Cómo yo voy a saber? Y vamos a indicar que cada uno vale 2 puntos. Ya, sobre 16. 4 puntos para los que se van a contabilizar en un trabajo. O podemos hacer lo siguiente. Para que sea exacto, mejor vamos a eliminar estas tres columnas que están acá. Y para lo cual yo puedo hacer lo siguiente. Selecciono todo y voy a la opción que dice acá, eliminar columnas. Listo. Hago clic y se eliminaron todas mis columnas. Me quedé con 5. Vamos a poner que cada una vale 4 puntos. 5 por 4, 20. Por decir, recordando que ahora estamos trabajando con los calificativos de la evaluación formativa que son en escala literal. Entonces, solamente esto es para un tema de ejemplo, nada más. Vamos a poner que puntos de la pregunta 1, puntos de la pregunta 2. Puntos de la pregunta 3, puntos de la pregunta 4 y puntos de la pregunta 5. Selecciono todo, lo voy a poner aquí y lo voy a poner verde mejor, para que se diferencie. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a poner mi clave de respuestas, la voy a colocar sobre mis casillas donde voy a hacer la calificación. Miren. Y yo le voy a decir. Y voy a utilizar una fórmula que diga, esto es igual a si, se llama fórmula condicional, que hace una pregunta. Está compuesta por tres partes. Una pregunta,
Y si la pregunta es verdadera, responde un valor. Y si la pregunta es falsa, responde otro valor. Vamos a preguntarle si esta respuesta es igual a esta. Si es igual, va a tener 4 puntos. Si no es igual, va a tener 0 puntos. Vamos a preguntarle y decirle, este es igual a este. Ahora, otro punto. Para separar el siguiente parámetro, porque lo que se encuentra aquí dentro son parámetros, vamos a usar aquí para mí el punto y coma. Acá te dice, miren, ahí mismo te dice punto y coma. Para algunos de ustedes, y de acuerdo a la configuración en sus computadoras, puede ser la coma. Sea, algunos me han dicho, he utilizado el punto y coma, pero lo que pasa es que no me funciona. Hay que verificar si su configuración de su Excel en su casa, en su computadora, es con punto y coma o con coma. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿ya? Vamos a ver. En el mío es con punto y coma y lo voy a poner verdadero. ¿Cómo es verdadero? ¿Qué pasa si es verdadero? Va a tener 4 puntos. Entonces, vuelvo a separar con punto y coma porque ya ahí está la respuesta si es verdadero. Y si es falso, va a tener 0 puntos. Con eso concluyo mi función, lo cierro y entro. Acá, por ejemplo, acá tenemos un punto. Acá me dice 0. Pero si estoy comparando el 20 con el 20, ¿por qué me manda 0? Porque probablemente para el sistema este sea de un tipo de valor y esto sea de otro. Es por eso que te manda 0. Yo voy a poner, para que ustedes vean y me entiendan, yo voy a poner acá 20. Y como ven, ahora me detecta que es un número. ¿Y por qué antes no me detectaba? Porque cuando yo hice la copia de los números de otro cuadro, lo copié como si fuera texto y por eso no lo reconocía. Para evitar eso, ustedes pueden, no les voy a pedir que digiten uno por uno, porque imagínense, si fueran 100, no se podría. Pero vamos a utilizar otra fórmula más dentro, o perdón, otra función más dentro de la misma. Esta función se llama valor. Entonces yo le voy a decir que lo que esté dentro de la B3, la celda B3, lo que esté dentro de la celda B3, lo convierte en número y lo compare con lo que está acá arriba. Ahora sí, Enter, sigue habiendo el 4. Ahora vamos a copiar la misma fórmula para los demás. Entonces, si yo la copio a la izquierda, como lo hice temprano, miren, lo copio todo hacia la izquierda, me va a mandar 040. ¿Por qué? Porque cuando yo, vamos a analizar la fórmula, entro aquí y le pongo F2. Cuando yo la copio, automáticamente me detecta la siguiente celda. Igualito, se mueve a la siguiente celda y detecta la primera. Se mueve a la siguiente celda, miren, aquí está. Se mueve a la pregunta 3 y con la respuesta a la 3. Se mueve a la 4 con la respuesta a la 4 y así sucesivamente. Entonces, automáticamente detecta. Cambia y se mueve una celda a la derecha. Entonces yo ya tengo mis respuestas y al final yo lo único que me faltaría es sumar todos los puntajes obtenidos. Por ejemplo, ¿cómo lo haría? Voy a ponerle igual y le voy a poner la función suma, que ustedes también deben conocerla, algunos, y si no la conocen, esta función me permite sumar un conjunto de celdas. Yo le voy a decir suma, abro paréntesis y selecciono todos. Cierro paréntesis y me suma. Y ese es el puntaje que ha obtenido mi alumno. Vamos a ver. Ahora, ¿va a funcionar igual si lo copio hacia abajo? Veamos. Vamos a copiar hasta acá. No, acá me dio 0, pero si la respuesta es 20, ¿por qué me da 0? Analicemos. ¿Por qué? Si bien ha bajado 1 y está analizando la siguiente columna, el problema está que también ha bajado 1 aquí y está analizando el 20 con el P1. Y no, eso no es correcto. Bajamos al siguiente. Está analizando la celda correcta de la respuesta, pero ha vuelto a bajar 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo copio hacia abajo, también mi fórmula baja 1. Y yo no quiero eso.
Yo no quiero que se mueva. Quiero que siempre sea esta celda que está acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Para que siempre sea la celda que está acá, yo voy a agregarle unos datitos. Yo me voy a poner en la celda que yo quiero que nunca se mueva. ¿Qué celda es esta? La G1. Entonces yo le voy a poner G1 y yo no quiero que nunca se mueva esa celda, que siempre esté trabajando con esa celda. Voy a presionar la tecla F4 y se va a poner con dos símbolos de dólar. Esto va a hacer que siempre apunte esa celda. Y cuando yo la copie hacia abajo, siempre va a apuntar a la celda de arriba. ¿Quieren ver? Acá nos ponemos aquí. Apunta a la celda de la izquierda, pero sigue apuntando a la de arriba. Sigo copiando hacia abajo. Me posiciono aquí. F2, apunta a la celda de la izquierda, pero siempre apunta a la G1, la que está acá arriba. ¿Sí se ven? Ahí está con color rojito. Y de esa manera van a poder tener su fórmula copiada correctamente. Vamos a hacer lo mismo para todas. Vamos a ponerle F4 aquí. Vamos a ponerle acá también. Vamos a ingresar y vamos a ponerle aquí F4. Vamos a ingresar. Vamos a ponerle F4. Vamos a ingresar. Vamos a ponerle F4. Vamos a ingresar y vamos a ponerle F4. Y de esa manera voy a poder seleccionar las mismas celdas y al copiar se va a copiar la misma fórmula hacia abajo. Si es un poquito largo, si esta vez es un poquito más largo que el anterior, igual les va a permitir con el trabajo, con el tiempo, la van a utilizar y va a ser más fácil, ¿no? Miren. Y acá yo voy a hacer lo siguiente. También copio hacia abajo. En este caso, ¿por qué no uso F4? Porque acá está, me está seleccionando las columnas de la izquierda o las celdas de la izquierda. Miren. Toda la celda de izquierda. Si yo copio hacia abajo, me posiciono por acá, por ejemplo, F2, para ver el contenido de la celda, siempre va a ser la izquierda. Por eso acá no es necesario ponerle F4. Copio y acá tengo los resultados de todos mis estudiantes. Acá tengo 12, 12, 12, 16. Él le faltó responder una pregunta, pero todas las otras la respondió correctamente. Y así yo puedo automáticamente calificar un montón de respuestas de estudiantes teniendo la clave de respuestas directamente. Acá estamos utilizando dos funciones, la función sí y la función valor que me está ayudando básicamente para que todo lo convierta en números. Esto es en caso de que sean números. En caso de que sean textos, sería diferente. Ya se utilizarían otros formatos. Hasta aquí hemos visto dos funciones, hemos visto algunos elementos. Ahora vamos a ver, acá tenemos otro conjunto en el cual vamos a ver algunas cosas. Vamos a ir respondiendo sus preguntas. He visto algunas preguntas. Me dicen, me consultan, vamos a ver por aquí. Acá está. ¿Se puede hacer lo opuesto? Nuestra amiga Erika, saludos Erika, ¿cómo están? Angélica también. Linda Flor, muy bien. Al revés, yo supongo que se refiere a esta parte. Claro, se puede hacer al revés. ¿De qué manera? Me dije, acá ya está separado, ¿eh? Ojo. Yo, ¿cómo podría hacerlo al revés? O sea, al revés quiere decir unirlo todo en uno. Yo podría hacerlo de esta manera. Le pongo la función igual y hay una función que se llama concatenar. Concatenar. Y ahí yo le pongo qué textos voy a concadenar, de dónde a dónde. Puedo ponerlo uno por uno, por ejemplo, el B2, punto y coma, el C2, punto y coma, y el D2. Cierro y lo concadena. La problemática está que aquí me está concadenando todos los textos y no hay espacios en blanco. Entonces yo tendría que agregarle punto y coma, entre comillas, un espacio en blanco, punto y coma, y después de la C2, entre comillas, otro espacio en blanco, punto y coma.
Pero quiero que aparezca primero el nombre. Ah, ya, muy bien. Entonces, primero el nombre, entonces tendría que ir primero la D2. Sería D2. De ahí el apellido paterno. El apellido paterno es este que está acá. Sería B2. Y al final sería C2. Enter. Ya lo tengo en el orden de nombres. Lo copio hacia abajo. Y ya lo tengo en orden de nombres. Como pueden ver, ahí está. Quiero agregarle una coma después del nombre. ¿Dónde está el nombre? Está acá. Y como acá hay un espacio, ahí mismo le pongo la coma. Enter. Lo copio hacia abajo y todos ya tienen. Cuando sean dos nombres, igualito, pues, ¿no? Mónica, por ejemplo, si acá dijera Mónica, María, automáticamente el otro se pega. Delia, Ana. Y así. Y de esa manera se va a ir construyendo su nombre al revés, ¿no? Al revés. Directamente lo que hicimos de separarlos, ahora los estamos uniendo. Ya, muy bien. Ahora bien, tenemos muchas opciones. Nos pregunta cómo hacer gráficos estadísticos. Para hacer gráficos estadísticos utilizamos esta opción que dice insertar y acá tenemos todos los gráficos, pero tenemos que saber muy bien cuáles serían nuestros resultados, de dónde yo quiero sacar. Por ejemplo, un gráfico estadístico de cuáles son mis alumnos que tienen las notas aprobatorias o cuántos han sacado entre 14 y 20, cuántos entre 11 y 13 y cuántos de 0, de 10 para abajo, por decir. Entonces necesito datos que sean exactos, porque si yo sacara por cada alumno, mi dato sería muy grande, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos le acertaron a la pregunta? A la pregunta 1, ¿cuántos a la 2, cuántos a la 3, a la 4 y a la 5? Eso, por ejemplo, podría ser importante, ¿no? Hay que ver. Bueno, vamos a ponerlo. Esto lo hicimos en una clase cuando hicimos análisis de resultados. De la evaluación diagnóstica. Creo que fue hace un mes más o menos que hicimos un viernes tecnológico con ese tema. Que hicimos ese gráfico y que está, y ustedes lo pueden buscar en la página web. Estamos preparando un portal donde vamos a guardar todos nuestros programas y ustedes puedan volver a verlos, repetirlos sin ningún problema, ¿ya? Vamos a ir aquí. Si es que vamos a hacer una cosa, yo voy a quedar con ustedes y vamos a hacer un segundo programa donde vamos a ver todo lo que son gráficos y estadísticas, porque el tema es bastante bonito como para trabajarlo en un solo ejemplo. Ahora solamente estamos viendo algunas pocas funciones para que ustedes puedan ingresar o ver la potencialidad de este programa. En este momento voy a aprovechar para poder también decirles, como lo dije al principio, que tenemos un convenio con el Instituto Peruano de Negocios, quien está ofreciendo, yo les voy a, ahora mismo lo voy a mostrar, acá está, Excel para docentes. Esto es un curso, más pequeño para que se pueda ver, ahí está, esto es un curso que se van a tomar estos temas, ¿no? A cuaderno de trabajo del docente, plantilla de horario de clases, crear un registro auxiliar, como lo hemos visto hace un momento, un planificador de clases, promediar notas vigesimales, literales, cómo se puede hacer para un control de asistencia, algunos temas interesantes que ustedes podrían tener. Este curso, el primer grupo va a empezar el día de mañana. El contacto para poder entrar al curso me mandan un correíto a Viernes Tecnológicos y nosotros le damos el contacto del Instituto Peruano de Negocios, que tiene un convenio. El curso es totalmente gratuito para docentes de la UGEL 07 y ustedes pueden inscribirse y seguir el curso. Me parece que tiene un tiempo de duración, no estoy seguro, creo que es un mes, 2 meses que dura el curso. Y espero que los que estén interesados, vuelvo a mostrarles el correo de los Viernes Tecnológicos para que puedan escribirnos y poder yo mandarles la información. El correo es
viernestecnologicos@ugel07.gob.pe. Acá está, lo hago un poquito más grande. Acá van a tener un curso ya propiamente dicho, con más tiempo, obviamente. Lo que yo estoy haciendo solamente es mostrarle algunas pautas. Muy bien, ahora vamos a el tema que les había mostrado. Por ejemplo, otra cosa más que podemos hacer en Excel, probablemente en algún momento, y vamos a utilizar esto de acá, voy a tener que llenar algunos datos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay unos Exceles que te permiten desplegar y elegir un dato. Eso se llama lista. Formato en forma de lista. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo vamos a poner que todos ellos son docentes. Ya, todos son docentes. Ya está, todos son docentes. Ahora, vamos a probar de qué área son. Área. Entonces, algunos son de matemática, otros son de comunicación, otros son de ciencias sociales. Esas tres áreas nada más. ¿Cómo yo podría hacer una lista desplegable para elegir entre ellos? Así tipo formulario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer? Por una parte del Excel, ya sea en la misma hoja, puede ser otra hoja si gustan. Puede ser en la parte inferior, por acá, escondidito, lo vamos a poner por acá. Le vamos a poner áreas. Por ejemplo, matemática, falta la tilde, comunicación, y ciencias sociales. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a esta parte de aquí, justo al costado, y vamos a ir a la opción datos. ¿Ya? Y aquí vamos a ir, aquí ven, en texto, en columnas, que hicimos hace un momento, al costado hay un pequeño símbolo que dice validación de datos. Está como una especie de check verde y un símbolo de prohibido en rojito. Le hago clic ahí y selecciono la primera opción que dice validación de datos. Muy bien, me va a aparecer esta ventanita. ¿Ya? Y yo le voy a poner aquí, cualquier dato dice acá, yo le voy a poner una lista. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una herramienta que me permite validar, o sea, que me va a permitir que la persona que escriba no escriba cualquier cosa, sino algo específico que yo necesito. Como está por defecto cualquier valor, entonces puede escribir números, letras y demás. Yo voy a escoger la opción que dice lista porque yo quiero que escoja un dato de una lista específica. Y me va a decir, ya, muy bien, pero dime, ¿de dónde está tu lista? Ah, mi lista está aquí, recuerda. Entonces me posiciono acá y yo le digo, mi lista es todo esto. Y le pongo a aceptar. Volvemos acá arriba. Ah, me faltó solamente los contenidos. Miren, me ha agregado el área más. Vuelvo a posicionarme ahí. Vuelvo al botón de aquí arriba. Validar datos, lista, y le voy a quitar una fila más, que vaya desde la 22, desde la 21 me está agarrando el título, ¿ya? 22. Si quieren, también pueden borrarlo todo, ¿no? Lo borramos todo, y solo selecciono estos tres que están acá. Pueden ser más, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, no hay ningún problema, aceptar. Y ahora sí, cuando yo llegue a este punto, se me va a desplegar esto, yo puedo elegir entre uno, ¿no? Comunicación, por ejemplo. Pero acá falta. ¿Tendré que hacerlo nuevamente? No es necesario. Con una sola vez y después yo lo copio hacia abajo. Bueno, cuando esté cuando hay que borrar, cuando esté sin ningún dato, ¿ya? Pero ya quedó ahí. Por ejemplo, acá hago clic. Matemática. Por ejemplo, acá hago clic. Ciencias sociales. Esto también les puede ayudar en algún momento cuando estén haciendo sus formatos. Es muy bonito, es muy interesante trabajar con estos formatos. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Vamos a ver un ejemplo más. Y ahora vamos a trabajar con lo que son una muestra de lo que es una tabla dinámica.
¿Qué es una tabla dinámica? ¿Ustedes han visto un registro de lo que es datos? Alguna vez muchos datos. Yo, por ejemplo, tengo acá un conjunto de datos, ¿ya? Voy a copiar acá todo un conjunto de datos sobre todos los estudiantes que estuvieron registrados en la ONEM, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Todos los estudiantes que se registraron. Acá están toda la lista de colegios públicos, privados, que se registraron. 390 participantes aproximadamente. Una lista con todos los estudiantes. Acá está, bueno, hay espacio en blanco, es el director del colegio, algunos datos que no vamos a ver, por si acaso terminamos. Listo. Los datos de los estudiantes que están por acá, por ejemplo. Y todo un conjunto de datos, al nivel que pertenecen, qué área estaban, en qué nivel estaban participando, la categoría que estaban participando y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos datos, como ustedes pueden ver, son una gran cantidad de datos. Pero, ¿qué yo puedo hacer con ellos? Primero, tengo que deshacerme de todos los espacios en blanco. Recuerden que para poder trabajar esto llamado tabla dinámica, no debe haber ningún espacio en blanco entre las columnas de mi información, ¿ya? Voy a eliminar, recuerden, inicio, eliminar columna. Eliminar columna, eliminar columna. Yo voy eliminando todas las columnas, no necesito ninguna de ellas que estén en blanco. Ya está ahí, ya está, todos están con datos. Muy bien. Tienen un montón de datos. Y la pregunta es, si te dicen, quiero saber cuántos alumnos han participado por cada una de las categorías o de los niveles. Acá tengo tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, yo tengo que saber cuántos alumnos han participado. Entonces, una opción es contar uno por uno. Otra opción es aplicar un filtro y filtrarlos y también contar uno por uno. Pero algo más rápido es que ustedes se posicionen en esta parte y vayan a la opción insertar. Y le ponen acá la primera opción que dice tabla dinámica. Automáticamente el sistema va a detectar que acá hay una tabla y lo va a seleccionar todo, toda la tabla. No toda la hoja, sino toda la tabla. Y te va a decir, ¿quieres crear una hoja de cálculo nueva o existente? Aquí, una hoja de cálculo nueva. Aceptar. Te va a aparecer esta ventana. Y acá tú vas a poder trabajar tu tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Es una transacción de información de manera dinámica en la cual tú seleccionas un campo y automáticamente el sistema contabiliza los datos de acuerdo a tu requerimiento, hace filtros, hace fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo bien simple, sencillo nomás. El que acabamos de decir, contar cuántos estudiantes han participado por cada una de las categorías. Por ejemplo, yo busco la opción categoría, nivel, por acá debe estar, acá está nivel. Y la selecciono. Por defecto me aparece en la primera pantalla, en las filas. Ahora, para que me cuente, yo tengo que darle un dato. ¿Dónde podría contarme? En un dato que sea, por ejemplo, el nombre del estudiante, o podría contarme, por ejemplo, me podría contar el DNI del estudiante, podría ser número de documento, acá está. Pero si tú lo pones en la parte de filas, va a pensar que tú estás también solicitando que se ordene como fila. No, yo quiero que me lo cuente como un valor. Entonces yo agarro, hago clic aquí y lo jalo para acá. Lo suelto. Como ven, me ha contabilizado cuántas celdas tienen datos. De toda mi columna, en el nivel 1 hay 131 estudiantes. En el nivel 2 hay 131. Y en el nivel 3 hay 128. Ahora bien, quiero saber cuántos han participado por cada colegio. Ops. Por colegio quiere saber cuántos han participado. Entonces, yo voy a borrar este que está acá, quitar campo. Y voy a ponerle esta vez el nombre del colegio. Nombre del colegio. Hago clic, ni siquiera lo selecciono y lo arrastro a filas. Y acá me aparecen. De la Cantuta, 6.
de San Juan Macías, 6, de San Luis, 5, y así sucesivamente, todos los colegios. Interesante. ¿Y me puede decir cuántos han participado por distrito? Por distrito. Quito esto y esta vez descargo el que dice distrito. Busco, debe haber uno que diga distrito. Veamos, por acá lo he visto, acá está. Distrito, lo jalo a filas. Y me dice que por Barranco han participado 45, por Chorrillos 170, por Miraflores 22, San Borja 12, San Luis 41, Santiago de Surco 70, Surquillo 30. Es lo que hace básicamente una tabla dinámica. Te hace un cálculo automático y rápido, inmediato, por más no decir. ¿Quieres hacer algo más complejo? Quiero saber cuántos han participado por colegio y por nivel. Ah, ya, por colegio y por nivel. Entonces, borro este que está aquí abajo, lo quito. Y primero, como son dos condiciones, primero pongo la más grande, colegio. Entonces, vamos a poner colegio. A ver, a ver, a ver. Buscamos por acá el nombre de la institución educativa. Que era el nivel. Acá está, nivel. Lo arrastro y lo pongo debajo de colegio. Y de la cantuta del nivel 1, bueno, me han participado 6 de la cantuta, pero del nivel 1, 2, del nivel 2, 2, 2. Del San Juan Macías, 6. Del nivel 1, 2, 2, 2. Del San Luis, solo 5. Del nivel 1, 2, del nivel 2, 2 y del nivel 3, 1. Y así sucesivamente. Y puedes aumentarle más cosas. Por ejemplo, podemos aumentarle por tipo de gestión, que es, o sea, privado o público. Lo pongo adelante de todos porque es un dato más grande. Entonces, me va a filtrar todo por colegios privados. Primero privados, después los nombres de los colegios y dentro el tipo de nivel. 74 alumnos por colegios privados, del Colegio Cristo Rey 6, y por cada uno 2 alumnos, por cada nivel. Puedo minimizarlo para poder ver públicos, puedo bajar hacia abajo y ahí están todos los datos. Y de esta manera te ordena la información. Esto que hace tablas dinámicas es un trabajo que antes básicamente una especialidad que tenían algunas personas, el manejo de tablas dinámicas para el análisis de datos. Hoy en día hay otros programas, hay nuevas cosas, pero siempre te ayuda, siempre es importante saber un poquito más. Entonces, creo que miren, hemos tenido una hora prácticamente y hemos hablado de todo un poco. Yo les agradezco, como siempre, su atención. Hasta aquí hemos llegado con el programa, se nos ha hecho muy corto con tantas cosas que tiene el Excel. Les prometo que vamos a tener una segunda parte con lo que son estadística y gráficos, que son otros temas también muy bonitos, y vamos a programarlo para las siguientes semanas. Por ahí también la semana pasada nos pidieron un programa con una plataforma, un software que me permita hacer videos animados que sean bastante sencillos. Y sí, lo tenemos presente y lo estamos preparando para ustedes. Yo más bien vuelvo a agradecerles como siempre su participación. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y nada, que tengan un bonito fin de semana. Espero que pronto nos volvamos a ver. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en el próximo programa de los Viernes Tecnológicos con la UGEL 07. Hasta pronto. Chau.